haciendo un equipo con el exponente 1. Esta forma en la que se tiene que tener una ecuación lineal. Cuando se tienen tres incógnitas, cuando se tienen tres ecuaciones, por lo tanto en cada ecuación se puede sacar un valor de cada incógnita. El método de sustitución es el primero que se va a ver. Este método de sustitución habla acerca de despejar una de las incógnitas y así buscar los tres valores que se piden. Un ejemplo es este, que tiene las tres ecuaciones y se va a tomar la que se elija. Uno de los primeros pasos es despejar una de las tres incógnitas. Nosotros elegimos Y. El segundo paso es sustituirla. Por lo tanto, tomamos la segunda ecuación y vamos a sustituir por lo que nos había salido en Y, que es 14 menos 6X más Z. Y de igual forma lo vamos a hacer con la tercera ecuación, que es X más 2, sustituimos lo que es Y, que es 14 menos 6X más Z, más 4Z es igual a 12. Lo que vamos a realizar es que 4X lo vamos a pasar igual, y en 2 vamos a multiplicar a todo lo que está en el paréntesis, que es 14 por 2 más 28, más 2 por menos 6X es menos 12, y más 2 por más Z es más 2Z, menos Z es igual a 13. Y de igual forma lo vamos a hacer con la segunda ecuación, que es X más 2 por 14 es más 28, más 2 por menos 6X es menos 12X, y más 2 por Z es 2Z, más 4Z es igual a 12. Lo único que vamos a realizar después es sumar todas aquellas que sean iguales, es decir, 4X menos 12X. Y las zetas, y como es un número independiente, se va a pasar al extremo del signo igual. Por lo tanto, en el primero nos sale menos 8x más z es igual a menos 15. De la misma manera, vamos a realizarlo en la segunda ecuación: las x y las zetas. Y de igual forma, los números que son dependientes se van a pasar al extremo del signo igual. Y en la segunda ecuación nos sale menos 11x más z es igual a menos 16. El paso 3 es volver a despejar una de las incógnitas para poder buscar su solución. La que decidimos despejar es más z. Y nos queda z es igual a menos 15 más 8x. El paso 4 es sustituir z por lo que nos había salido, que es menos 11x más 6, paréntesis, menos 15 más 8x es igual a menos 16. Igual hicimos como en el paso 2, vamos a multiplicar, que es el 11 se baja, el menos 11x, y se multiplica más 6 por menos 15, que es igual a menos 90, más 6 por más 8x, que es más 48x, y es igual a menos 16. Vamos a sumar los números que tengan la misma incógnita, es decir, las x, y el número dependiente se va a pasar al extremo del signo igual. Nos queda 37x es igual a 74. Y vamos a despejar x, que x es igual a 74 entre 37. De aquí tenemos el primer valor, que es x es igual a 2. El paso 5 es poner el número que nos había salido en x, que en este caso fue 2. Entonces z es igual a menos 15 más 8, por lo que nos salió que fue 2, nos sale 1. Entonces este es el valor de z. En el paso 6, lo único que vamos a realizar es sustituir los números que nos habían salido tanto en X como en Z. Y el resultado es 3. Y aquí se tienen los tres números de los valores de las tres incógnitas.
lineales, obviamente, y tres incógnitas. El primer paso es obtener el determinante del sistema. Para obtener el determinante del sistema necesitamos solamente contemplar los números que contiene la variable A, B y C. El paso 2 sería acomodarlos. Como pueden ver, aquí ya está el determinante. El valor de A es 1, aunque A no tenga el número 1, por lógica sabemos que vale 1. Y después seguimos con la otra A. El valor de la otra A es 2 y se coloca aquí. El valor de la tercera A es 1. Entonces, estos son los valores de la variable A. Para sacar los valores de la variable B, entonces tenemos que hacer lo mismo. B vale 3 y se pone. B vale 1 y se pone. B vuelve a valer 1 y se pone. Entonces, estos son los valores de B. Después tenemos que sacar los valores de C. C vale 2, lo ponemos acá. C aquí vale menos 1 y se pone con todo y su signo, menos 1. Y por último, C vuelve a valer 1. Para poder multiplicar de manera cruzada, necesitamos agregar tres columnas. Si es que las quieres agregar en la parte de abajo. Si las quieres agregar en el lado derecho, entonces solamente se agregan dos columnas y se pondrían las primeras, que es la de A y la de B. Entonces pondríamos 1, 2, 1 y de B 3, 1, 1. Y entonces aquí viene lo más importante. Para poder multiplicar debes de elegir si vas a buscar las tres líneas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este primer paso es libre, puedes escoger de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pero si escoges de izquierda, cuando saques los demás valores de las demás variables, vas a tener que hacerlo todo de izquierda. En este caso yo lo voy a hacer de izquierda. Y entonces vamos a empezar a sacar las primeras tres líneas que se forman. Y las resaltamos con un color distinto al que escribimos para evitar confundirnos. Posteriormente, se tiene que sacar la otra línea horizontalmente, de la misma manera. Entonces lo que prosigue es hacer las respectivas operaciones. Entonces empezamos abriendo un paréntesis y tenemos que poner el signo. Si tiene signo negativo, se pone para al final poder realizar la operación tal cual como es. Entonces empezamos 2 por 1 por 1 es 2. Después 1 por menos 1 por 1 da menos 1. Después 3 por 2 es 6 por 1, 6 más 6. Se pone un paréntesis y para poder multiplicar la otra línea, aquí tenemos que poner un signo negativo siempre. Entonces se hace la siguiente multiplicación: 2 por 2 por 1 son 4, se abre el otro paréntesis. Después 3 por menos 1 por 1 es menos 3. Y después es 1 por 1, 1 más 1. Entonces, para más fácil, primero vamos a usar los términos que son iguales. 2 más 6 son 8, menos 1, 7. Menos 4 más 1, 5. Menos 3, 2. Entonces, el determinante del sistema es igual a 7 menos 2, es 5 positivo. Ahora vamos a sacar el determinante del valor de A. Entonces, para sacarlo, vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que en vez de poner la variable A en la primera columna del determinante del sistema A, vamos a poner los resultados, estos de aquí, se sustituyen. Entonces empezamos. Primero es el 1, luego es el 2, y luego otra vez es el 2. Luego se ponen los valores de B, que ya los tenemos aquí, que es 3, 1, 1, y los valores de C, que son 2, menos 1 y 1. Y se hace lo mismo, se agregan las dos primeras columnas del lado derecho. 1, 3, 2, 1, 2, 1. Es igual, abrimos. Y vamos a sacar las líneas
De la misma manera como lo hicimos aquí. ¿Ya? Entonces sacamos la primera línea que está aquí, la segunda línea que se encuentra aquí, aquí, hasta acá, y la tercera línea que se encuentra así. Y entonces vamos a proseguir a sacar la línea del otro lado. Son 3, luego son los otros 3, y luego son los otros 3 términos. Y entonces vamos a hacer lo mismo que aquí, nos vamos a empezar a poner. Entonces, primero tenemos, vamos a empezar a multiplicar de la misma manera como aquí arriba. Bueno, entonces para sacar el determinante de B se hace lo mismo. Esta es la columna de A. En la de B va el resultado que está aquí de verde. Le voy a poner la R de resultado. Y en la tercera línea están los valores de C. Y pues se vuelve a hacer lo mismo que en el determinante A y en el determinante del sistema. Se agregan dos columnas del lado derecho y entonces empiezan a ser igual las operaciones de la misma manera. Y tenemos 4 menos 2 más 2 menos 8 más... menos 1 más 2, el resultado del determinante de B es menos 5. Después, para sacar el determinante de C se hace lo mismo. Este es el valor de las columnas de A, como pueden ver aquí. Este es el valor de las columnas de B. Y en las de C se vuelve a poner el resultado de las ecuaciones que tenemos. Y igual, se vuelve a hacer lo mismo. Se agregan dos columnas al final de las primeras filas que tenemos. Y se vuelven a hacer las operaciones de la misma manera que se sacaron los demás valores. Entonces tenemos 1 más 2 más 12 menos 2 más 6 más 2 y el determinante de C es 5. Ahora, para poder sacar los resultados, los anotamos de un lado diferente y lo que vamos a hacer es que el determinante del sistema que está aquí es el que va a dividir a los demás determinantes. Entonces le vamos a poner A es igual al determinante de A sobre el determinante del sistema. A vale 5 y el determinante, no, A vale 10 y el determinante del sistema vale 5. Entonces, por lo tanto, el valor de A es 2. Ahora, para sacar el valor de B es lo mismo, el determinante del sistema de B sobre el determinante del sistema. B es igual a menos 5 y el determinante del sistema es 5 positivo. Y aquí se aplica la ley de los signos. Menos entre más, menos. Y 5 entre 5, 1. Después, el determinante de el valor de C es igual al determinante del sistema C sobre el determinante del sistema. Y es igual a 5 positivo sobre 5, que es el valor del sistema, y 5 entre 5 es 1. Entonces ya conocemos los valores de A, que es igual a a más 2, B, que es igual a menos 1, y C, que es igual a 1. Ese es el resultado y así es como se resuelven las ecuaciones lineales de 3x3 por el método de determinantes. Y el método consiste en eliminar uno de los términos para encontrar el valor de x, y o z. Tenemos 3 ecuaciones y como primer paso vamos a ocupar las 2 primeras, en este caso son estas 2. Para poder eliminar a las x tenemos que multiplicar por menos 3 y por menos 2 cada uno de los términos para obtener una nueva ecuación. En este caso ya multiplicado nos da esta nueva ecuación. Y al resolverla tendríamos que eliminar a las x. Tendría que cancelarla. Y en este caso menos 6 más 6 se cancela. Más 9 menos 8 es y. Y más 15z más 2z son más 17y. Más 17z, que es igual a 57 menos 4 es 53. Y aquí tendríamos una primera ecuación nuevamente a la que llamaremos A. De igual forma, tendríamos que tomar dos ecuaciones, que es la número 1 y la número 3, para eliminar la X. De igual forma, tendríamos que multiplicar a esta
ecuación por 1 y a la otra ecuación por menos 2. Y obtendríamos esta ecuación 2x menos 3y menos 5, z es igual a 19, y menos 2x menos 2y menos 2z es igual a menos 2. Y al resolver esta operación, al igual se cancelan las 2x, menos 3y menos 2y son menos 5y, y menos 5z menos 2z son menos 7z. Que es igual a menos 19 menos 12 son menos 31. Y a esta nueva ecuación le vamos a llamar B. Ahora tenemos las ecuaciones A y B que son del sistema resultante. Y para poder encontrar el valor de Z, pues tenemos que eliminar a la Y. Y de la misma forma tenemos que multiplicar por 5 a cada uno de los términos en la ecuación A y por 1 a la ecuación B. Y ya multiplicado tenemos estas dos ecuaciones, y al realizar la operación es 5y menos 5y, pues se cancela, más 85z menos 7z es 78z, que es igual a 234. Y para encontrar el valor de z vamos a despejar a z, en este caso sería z es igual a 234 entre 78, que es igual a 3, y z es igual a 3. Y ya teniendo el valor de z podemos sustituir a cualquiera de estas dos ecuaciones. En este caso vamos a agarrar la ecuación A para encontrar el siguiente término, la siguiente incógnita, y vamos a poner a que es y más 17 por 3 que vale z, que es igual a 53, y y más 17 por 3 son 51, que es igual a 53, y y es igual a 53 menos 51 es igual a, y es igual a 2. Entonces ya tenemos el valor de y, que y es igual a 2 y z es igual a 3. Y para encontrar el valor de x podemos sustituir esta ecuación, que es x más y más z, que es igual a 6, x más y que vale 2 más z que vale 3 es igual a 6, x 3 más 2 pues son 5 más 5 igual a 6, x es igual a 6 menos 5, x es igual a 1. Y estos son los valores de las incógnitas: el valor de x, que es 1, el valor de y, que es 2, y el valor de z, que es 3.